In the United States, there are currently just under 2 million of Dominicans. They have maintained their culture even when they are away from home. Dominican barbershops have grown incredibly over the past decades, competing strongly with African American barbershops. The Dominican barbershop is very different from many others. They have a unique style. Their culture is very lively and diverse. They know how to mix work and party at the same time. La barbería dominicana, en realidad, esto es otro estilo de vida, porque en realidad, si tú te pones a ver, mira cómo estamos ahora, en jangueo. Yo no quiero ni ir para discoteca, porque esto todos los días para mí es un jangueo. Aquí trabajo y jangueo a la misma vez. Que quizás otra clase de barbería no lo hace, ¿tú entiendes? Porque no lo permite, pero ahí nosotros ser dominicanos, tú sabes, canito al fin, party de todo, imagínate. Todos los días que metiendo mano aquí, no hay maná. El ambiente viene siendo algo como si fuera allá. Allá nos mantenemos siempre, como te digo, jangueando en la barbería, ¿no? En los fines de semana nos tomamos una cervecita y mayormente siempre acontece lo mismo. El dinamismo, la alegría que se ejerce aquí en la barbería dominicana, sobre todo los buenos que pelan, ¿me entiendes? Pelan súper, tú estás viendo la muestra ahí. Eso en realidad es lo que nos favorece a nosotros los dominicanos, ¿me entiendes? La alegría que existe en cuando uno, o sea, en los negocios, ¿tú me entiendes? Porque en realidad, esta es una casa, ¿me entiendes? Esta es la primera casa de uno, ¿me entiendes? Porque realmente aquí está todo. Aquí está. Ya lo prefiero grande. Para ser un barbero hay que tener muchas condiciones, principalmente como ser, ¿tú me entiendes? Paciente ante todo, tener mucha paciencia por el hecho de que hay muchos customers y clientes a la vez que son medio exigentes, ¿tú me entiendes? Y también programarse con el horario, hacerle mucho tiempo a la peluquería, porque no simplemente tú recortar bien y pelar bien, también tiene que ser muchas cosas como... Un ejemplo, ok, sé amistoso con el cliente. Séte amigo del cliente a la vez. Y agarrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses. Lo esencial de un buen barbero es servicio al cliente, ¿entiendes? Después de servicio al cliente, es un buen trabajo, ¿entiendes? O sea, hay que complementarlo los dos, porque... Si tú haces un buen trabajo y tú no tienes sangre para tratar a una persona, tú sabes, tú no estás haciendo un buen trabajo, ¿me entiendes? Porque por más cómodo que una gente se sienta contigo como cliente, si él no tiene atención, no se siente que tú le estás dando el servicio debido, ¿me entiendes? Es algo que se complementa, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo de un buen barbero. Servicio al cliente y su trabajo, que eso habla solo de lo que es barbero. Lo malo de ese barbero es que hay que estar aquí todo el tiempo. Eso no me gusta. ¿Qué usted quiere que haga? Yo. Tocaré mi conga. Yo. Y me haré un carnet de poeta y trova. Song.